nosotros, que es el lanzamiento de Juventic en alianza con Colnodo. Esta básicamente es una iniciativa de educación que tiene un objetivo muy importante y es desarrollar todo lo que son las capacidades de la gente en el uso de la tecnología y concretamente de los jóvenes en la región. Esta iniciativa no solamente es una iniciativa que lanzamos en Colombia, sino esto es una iniciativa dentro del marco de un anuncio que hizo Google hace unos días, no sé si ustedes lo oyeron, en el cual Google va a invertir $1 millón en tres países concretamente, que son Colombia, Argentina y México, y que tiene un único objetivo, es ayudarles a nuestros jóvenes a utilizar esa tecnología. En Colombia concretamente lo que nosotros estamos buscando es impactar 2.500 jóvenes. En el caso nuestro son bachilleres que viven en zonas urbanas desfavorecidas. Y lo que vamos a hacer con ellos básicamente es ayudarles a entrenarlos, a que tomen unos temas presenciales, otros virtuales, sobre cómo utilizar la tecnología en muchos frentes y realmente pues, sacar el mayor provecho de ella. ¿Por qué tomamos esa decisión de tomar esta iniciativa en Latinoamérica? Como ustedes saben, nosotros como Google llevamos 10 años en la región, llevamos más o menos 5 años oficialmente en Colombia y hemos visto, hemos sido, digamos, espectadores de una cosa maravillosa que ha sucedido en la región y es el avance en adopción de tecnología, ¿no? Todo lo que es infraestructura, lo que es conectividad, ha avanzado en los últimos 5 años de una manera abismal. Ustedes ya saben de algunos datos, América Latina es una de las regiones de mayor crecimiento en términos de penetración de Internet. En el caso concreto de Colombia, ya prácticamente 6 de cada 10 colombianos estamos conectados a Internet y podríamos decir de alguna manera que lo que ha sucedido en Colombia y en Latinoamérica es que se ha cerrado la famosa brecha digital. Pero esa brecha digital se ha cerrado en términos de tecnología, pero se ha abierto otra brecha que es crítica y es la brecha del conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con toda esa infraestructura, con esa conectividad, con esa tecnología si la gente no sabe usarla? Cuando uno habla también con el ministerio, eso es una de las grandes preocupaciones, ¿cómo hacemos para que la gente utilice la tecnología y la aproveche? Entonces, ese es el marco sobre el cual nosotros estamos lanzando esa iniciativa, básicamente con el objetivo de cerrar esa brecha de conocimiento en todo el aspecto macro, lo que es el uso de tecnología para productividad, para marketing digital, para darle visibilidad a los negocios, para en programación, o sea, en muchos frentes que tienen que ver con tecnología. Esto es un programa que va a ser un programa piloto, y cuando hablo de piloto es que vamos a hacerlo en esos tres mercados para poderlo después escalar a otras geografías. Y tiene un componente que es bien interesante y es que no es una receta, ¿no? 3 gramos, 4 pizcas, 4 huevos, no. Esto es un programa que se ha adaptado a las realidades de cada uno de los mercados. Para darles una idea, en Colombia nos vamos a focalizar en jóvenes bachilleres de zonas urbanas, digamos que son zonas desfavorecidas y muy impactadas. En el caso de Argentina, nos vamos a focalizar en aquellos jóvenes que no han tenido acceso a formación formal, que es muy importante. Y en el caso de México, nos vamos a focalizar en mujeres emprendedoras. Entonces, cada país ha adaptado este programa y lo vamos a lanzar de alguna manera diferente, pero respondiendo a necesidades muy concretas de cada uno de los mercados. Ahora, el doctor Julián, que ahorita lo vamos a presentar, ya nos va a contar más adelante el detalle del programa, entonces no me voy a detener mucho ahí, pero básicamente no es una receta, es una adaptación del programa a la realidad de cada uno de los mercados. Ustedes saben, para nosotros Google, nuestra misión de ser es organizar la información y hacerla útil para la gente. Digamos que este programa está enmarcado entre esa misión nuestra, organizar la información y volverla útil, y pues reitero una vez más el compromiso que tiene Google en Colombia. Ahora ya no voy a seguir hablando porque yo no soy aquí el centro de esta discusión. Quiero darle paso en ese momento. Primero, agradecerle una vez más a Colnodo haber creído en esta iniciativa. Para nosotros es importantísimo tener un partner del nivel de Colnodo para que nos ayude a implementar este proyecto. Y quiero darle paso a Ana Lucía Lenis. Ana Lucía es nuestra directora de Asuntos Públicos y de Relación con Gobierno, quien es además quien está liderando esta iniciativa. Entonces, quiero darle paso a Ana Lucía para que siga con la agenda y nos cuente de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo. A ver, está funcionando, sí. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra casa. Es un gusto hablar. Siempre hablamos mucho en nuestros equipos de tecnología, de megabytes, de conexiones, de publicidad, pero es un placer de verdad hablar de un tema primordial como es la educación. Entonces,
quiero presentarles al director de la organización que ha hecho que esto sea posible, que el proyecto para Colombia empiece a marchar el día de hoy. Es Julián Casasbuenas. Julián, por favor, bienvenido. Julián, gracias, les va a contar cómo funciona, qué vamos a hacer en Colombia, y les va a dar pues toda la información posible. Y luego vamos a hacer una pequeña mesa redonda con algunos invitados para hablar un poquito más de la educación y la tecnología. Así que los dejo con Julián. Bueno, Ana Lucía, muchísimo. Todos nuestros programas, que es software libre, desarrollo sostenible y género. Bueno, pero ya entrando un poco en Juventic, nuestro proyecto que nos convoca hoy, el objetivo principal del proyecto es el de mejorar las condiciones de vida de 2.500 jóvenes a partir del fortalecimiento de capacidades y competencias TIC, tecnológica o profesional. No es un programa de alfabetización digital. Queremos que jóvenes que ya tengan competencias, darles un programa formativo que los lleve a otro estadio que les permita continuar posteriormente y que apalanque la posibilidad de continuar estudios técnicos, tecnológicos o profesionales. Formar a mujeres y hombres adolescentes y jóvenes en temas relacionados con recursos y herramientas para la innovación tecnológica, y también lograr la inserción laboral y o la implementación de modelos de negocios de un porcentaje de mujeres y hombres jóvenes participantes del programa formativo. Para un poco delimitar y enfocar nuestros esfuerzos en algunos de los temas que estamos proponiendo, hicimos un diagnóstico en donde tenemos aquí algunas de las conclusiones para Colombia. Las TIC son una herramienta fundamental para promover el desarrollo del sector empresarial y productivo del país. Existe una falta de capital humano calificado para poder responder a las necesidades de la industria TIC en Colombia. El Observatorio Laboral informa que una de las ocupaciones de mayor demanda por parte de las personas y oferta por parte de los empresarios es la de auxiliares de información en Colombia. Según la encuesta anual manufacturera del DANE, en el 2012 hubo un crecimiento significativo en las empresas que cuentan con página web. Y respecto al personal ocupado en las empresas, el 39,8% usa el computador para su trabajo y el 37% usa Internet como una de sus herramientas de trabajo. El sector de software y tecnologías de información y comunicación es uno de los 20 sectores que transforman a Colombia según el proyecto de transformación productiva. De este análisis que hicimos, igualmente realizamos una consulta con 50 empresas relacionada con las demandas de ellas en temas de TIC de sector, en el sector empresarial, que realizamos entre febrero y marzo del 2015. De esto, principalmente lo que encontramos, que las necesidades de estas empresas son principalmente apoyo en mercadeo digital, en producción de contenidos y en gestión de información local. Igualmente, reunimos con tres grupos focales de jóvenes de diversas características en diferentes momentos, con el fin de reunir información sobre sus necesidades, lo que ellos están pensando en materia de emprendimiento e inserción laboral. Tuvimos un grupo de jóvenes con acceso a educación terciaria de una universidad, mujeres jóvenes asistentes a una casa de igualdad de oportunidades de las mujeres acá en Bogotá, y también jóvenes asociados a una fundación. Fueron más o menos 30 jóvenes. Dentro de las necesidades que identificamos con ellos, está la de formarse en entornos virtuales acompañados con una tutoría que presenten contenidos dinámicos y llamativos. Igualmente, muchos jóvenes o algunos jóvenes tienen un proyecto de vida claro y por tanto sus expectativas académicas y laborales son, ya las tienen definidas, mientras que otros no. Dentro de los temas de interés que concluimos de este ejercicio están el diseño de sitios web, administradores de comunidades y también gestión de información local. Dentro de todos estos últimos años en que hemos venido trabajando desde Colnodo en proyectos de apropiación, nos hemos dado cuenta que
solos no podemos generar ningún tipo de impacto. Las plataformas multisectoriales donde el gobierno, organizaciones de sociedad civil y empresa privada y academia son fundamentales para poder aunar esfuerzos y lograr que estas iniciativas puedan tener un mayor impacto. Y es por eso que nos hemos dado en la tarea de buscar alianzas, de buscar organizaciones que trabajen con jóvenes, que tengan también experiencia en estos temas, que nos ayuden a que el proyecto tenga un mejor resultado en este piloto que estamos desarrollando y que ellos también nos ayuden en los procesos de convocatoria e identificar los jóvenes que pueden ser beneficiarios. Hemos tenido entonces reuniones con diversas organizaciones y redes que trabajan con jóvenes en procesos de formación. Las entidades pueden participar vinculando a los jóvenes para que participen en el proceso formativo y que además los enfoques y las temáticas que estamos abordando estén en cierta forma teniendo en cuenta las necesidades de estas organizaciones para que ellas mismas puedan facilitar que los jóvenes se vinculen a estos procesos. Y también buscamos articular entidades con presencia en diversas regiones del país. Pues en este ejercicio hemos tenido la oportunidad de trabajar con entidades o de reunirnos con entidades del orden nacional como Bibliotecas Públicas de Mincultura, Colombia Joven de la Presidencia de la República, Jóvenes en Acción del Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio de Educación, y también con entidades en proceso de construcción de alianzas. Muchas de ellas están hoy aquí acompañándonos, les agradecemos mucho su presencia. Entre ellas está la Acción Cultural Popular ACPO, la Asociación de Scouts de Colombia, la Asociación Juvenil Line Producciones, el Colectivo La Cultura, Corporación Vital, Corpos UNUBA, la Fundación Hábitat para la Humanidad, la Fundación Prodensa, la Fundación Social Bogotá, la Fundación Social Dirección Nacional, la Fundación Social Soacha, la Fundación Sociedad Portuaria, Promujer, Súmate y la Veeduría de Bogotá. Estas alianzas, como lo mencioné, para nosotros han sido fundamentales en proyectos anteriores. Con ellas ya hemos trabajado en otros proyectos y esperamos poder continuar contribuyendo en el enfoque de región. Intentamos tomar en cuenta varias subregiones de Colombia. De acuerdo con los aliados, ya tenemos la posibilidad de trabajar en algunos municipios del Valle de Tenza, en Boyacá, en Barranquilla, en Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Ibagué, municipios de la Sabana del Occidente de Bogotá, que es Funza, Madrid, Mosquera y Bojacá, Pasto, Soacha, el Valle de Aburrá y Barbosa en Antioquia. Serían algunas de las regiones donde podríamos trabajar. De todos los temas, los temas propuestos para los procesos de formación incluyen mercadeo digital, gestión de sistemas de información local, diseño y producción de contenidos de comunicación. En este sentido, mercadeo digital, el objetivo pues de este curso es proporcionar conocimientos y herramientas claves que le permitan a los jóvenes integrar Internet y los medios digitales en la elaboración de una estrategia de mercadeo para la organización o la empresa. Los jóvenes al terminar este curso van a tener capacidad de identificar fundamentos y evolución del mercadeo digital, reconocer el mercado digital como estrategia para atraer, retener y convertir a usuarios y clientes, elaborar una estrategia de mercado digital que permita promocionar una organización o una empresa en Internet, reconocer el rol del administrador de información como puente de comunicación entre la organización, la empresa y la comunidad, y utilizar herramientas gratuitas que faciliten este mercadeo como Google Analytics, Google AdWords o Google Trends, entre otras. En gestión de sistemas de información local, el objetivo para este curso es aprovechar las herramientas TIC
para que los jóvenes identifiquen, recolecten, georreferencien y publiquen información clave de un entorno, en particular para ofrecer información útil y confiable. Al terminar este curso, ellos estarán en capacidad de definir conceptos claves como qué es la información en la sociedad de la información, para qué sirve la información en el entorno, identificar problemas y oportunidades en el uso de la información, realizar ejercicios sobre recolección, almacenamiento y presentación de la información, revisar qué es un sistema de información y cómo podría ayudarnos a resolver problemas y necesidades de nuestro entorno, conocer qué son y para qué se usan los sistemas de información geográficos, analizando diferentes experiencias y casos de éxito, conocer pautas básicas para el diseño de sistemas de información geográficos, identificar tecnologías libres de georreferenciación disponibles en Internet para incorporarlos a procesos de resolución de problemas, usar herramientas para la recolección y publicación de información como Open Data Kit, Google Earth, Google Maps, OpenStreetMaps, entre otros, desarrollar un proyecto donde se identifique una necesidad de información y se usen herramientas de georreferenciación en línea para recolectar y publicar y consultar información de su territorio. Y en diseño y producción de contenidos de comunicación, el objetivo de este curso es generar habilidades en los jóvenes en la creación y estructuración de publicación de contenidos digitales, innovadores e interactivos, en diversos formatos para su distribución en distintos canales de comunicación. Los jóvenes podrán al final de esto planear el contenido de comunicación, definir una población objetivo, el tipo de contenido y sus mensajes, identificar conceptos claves sobre producción de contenidos digitales, de comunicación, diseño, redacción y presentación, producir guiones y maquetaciones necesarias para la construcción de contenidos digitales, orientar el uso de aplicaciones para la producción y edición de imágenes, música o audios para ser utilizados en diversos contenidos digitales de comunicación como infografías, videografías, cuñas radiales, entre otros, diseñar sitios web a partir de herramientas gratuitas como Google Sites, utilizar redes sociales y otras herramientas para la difusión y posicionamiento de contenidos digitales de la organización o la empresa. Ya en sí el proceso de formación es un proceso, la propuesta pedagógica que estamos diseñando, incluye cada uno de los cursos que acabo de describir y sus temáticas, será un modelo de aprendizaje basado en proyectos, a través del cual los y las participantes podrán aprender conocimientos nuevos y aplicarlos en ideas prácticas. Entonces tenemos cuatro fases dentro de este proceso. El primero es la fase de inscripción y selección. Esperamos recibir 3.000 inscripciones. La meta es llegar y que terminen estos procesos 2.500 jóvenes. Sabemos que en estos procesos hay mucha deserción, especialmente en temas virtuales, y es por eso que hemos propuesto una fase presencial inicial, que es la segunda fase. Va a tener una duración de 16 horas, en donde los jóvenes van a tener un curso de fundamentación, emprendimiento y empleabilidad, para posteriormente entrar a una primera fase de formación virtual de 75 horas en tres niveles, la temática que ellos hayan seleccionado, y una fase de puesta en práctica, la cuarta fase de la puesta en práctica del proyecto, en donde ellos van a poder orientarse hacia una opción de empleabilidad o hacia una opción de emprendimiento. Posteriormente, tener una asesoría adicional en línea en torno, digamos, a sus proyectos, queremos enfocarla mucho a temas de Hangouts, donde esperamos que Google nos apoye muchísimo con los Googlers y con todas las personas que están, digamos, permanentemente brindando información sobre las nuevas herramientas, cómo funcionar, casos de éxito, etcétera, etcétera. Y finalmente una presentación virtual que hemos hecho en otros ejercicios, en otros proyectos, ferias de conocimiento, en donde podemos compartir los resultados y que los jóvenes tengan la oportunidad de presentar sus proyectos y que tengan, sobre todo en temas de emprendimiento,
las posibilidades de darlos a conocer. Primer punto entonces de inscripción y selección de participantes, vamos a tener un sitio web que lanzamos hoy, que está disponible en www.juventic.colnodo.apc.org, en donde se puede diligenciar el formulario en línea de preinscripción, que va a constituir el primer filtro para delimitar la población específica a quien va dirigido el proyecto. Igualmente, los jóvenes van a tener que realizar un diligenciamiento y una evaluación de competencias, porque recordemos que no es un proyecto de alfabetización digital, ellos ya deben tener algunas competencias para poder entrar al programa de formación y habilidades en el uso y apropiación de las TIC. Se entra entonces a la página www.juventic.colnodo.apc.org y aquí van a poder, en el botón de inscríbete, diligenciar el formulario de inscripción. Este va a estar activo a partir de la próxima semana, pero en este momento los jóvenes que estén interesados o tengan interés de hacer el registro pueden dejar sus datos para poder iniciar ese proceso. En la fase formativa presencial, tal vez aquí es importante mencionar como algunas fechas claves. Las inscripciones, como mencioné, inician a partir de la próxima semana, del 24 de marzo, y están abiertas hasta finales de abril para ir conformando los grupos. Los jóvenes que sean aceptados serán anunciados a mediados de mayo, y esta fase presencial esperamos inicie hacia el 1 de junio, y la fase virtual a partir del 1 de julio. En la fase formativa presencial se proponen cuatro momentos de este taller. Uno es la presentación del proyecto, en segunda instancia la presentación de la metodología y estructura del proceso formativo, un tercer punto que es la introducción al emprendimiento y a la empleabilidad, y una presentación de cómo va a ser la fase virtual y de los ciclos temáticos para que ellos conozcan a qué se van a enfrentar en la segunda fase. Aquí es importante, digamos, mencionar que el esquema, como les decía, busca generar, enganchar a los jóvenes para que permanezcan en el programa, que se conozcan entre ellos, que sepan quiénes son quienes van a participar allí y que puedan seguir interactuando en línea para reducir al máximo la deserción y que completen con el ciclo de todo el programa. Igualmente, prepararlos para cómo puede ser el trabajo en el entorno laboral, cómo presentar una hoja de vida, cómo atender una entrevista, cómo de alguna manera poder insertarse de una manera más eficiente en el entorno laboral y también en temas de emprendimiento. La tercera fase informativa virtual tiene estas características. Va a estar compuesto por tres niveles, que es el básico, intermedio y avanzado. Cada nivel va a tener una duración de 25 horas para completar un total de 75. Cada aula virtual tendrá un máximo de 80 participantes. Los cursos serán accesibles, de sencilla navegación y visualización de los contenidos. Los cursos van a ser autoexplicativos con un diseño general claro y dinámico. Cada curso va a tener un proceso evaluativo con entrega de actividades calificables, participación en foros virtuales y autoevaluaciones, y los contenidos desarrollados van a tener una orientación al proyecto de vida, al emprendimiento y a la empleabilidad. Como ya lo mencioné, los temas propuestos son mercadeo digital, gestión de sistemas de información local, diseño y producción de contenidos de comunicación. En la tercera fase, en la fase formativa virtual, el joven tendrá la posibilidad de elegir entre una línea de acción para desarrollar su idea de negocio o producto hacia el emprendimiento o hacia la empleabilidad. En la cuarta fase de puesta en práctica se van a tener algunos momentos que tienen que ver con el curso virtual con tutoría, la asesoría en línea, en donde esperamos una, digamos, estrategia muy centrada hacia Hangouts, hacia
acompañarlos en el proceso de estructurar de mejor manera su proyecto, especialmente de emprendimiento, y al final en una feria de conocimiento, como había mencionado, la presentación del proyecto. Juventic, fortalecimiento de competencias TIC para aumentar las oportunidades educativas y laborales de jóvenes en Colombia, es el nombre que hemos escogido para este proyecto y que queremos con ustedes, los aliados que hoy nos acompañan y otros que puedan vincularse al proyecto, logremos dar unas oportunidades a través de los TIC a los jóvenes. Esto era lo que quería compartir con ustedes el proyecto el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Julián. Gracias por tu presentación. Creo que tenemos ya una muy buena información sobre el proyecto. Queremos invitar a nuestros invitados a la mesa redonda. Mientras ellos se sientan, yo les voy a contar un poquito algo más. No sé, nuestros invitados, bienvenidos. Gracias, Julián. Con mucho gusto. Bueno, creo que después de tener una visión de este proyecto, es interesante pensar que es un granito de arena, es una contribución que queremos dar a la educación y a la apropiación de las TICs en la educación y en la generación de trabajo, donde quieran sentarse, por favor, a la generación de trabajo a través de las TICs y al emprendimiento también. Definitivamente hay muchísimo por hacer y somos responsables todos los diferentes sectores que estamos acá sentados, y aprovechando precisamente esta gran convocatoria y que tenemos invitados de la sociedad civil, del gobierno, del sector académico, queríamos aprovechar para hacer una pequeña mesa redonda y hablar un poco más general, más allá de nuestro proyecto puntual, de este tema tan importante y que hace parte de las principales preocupaciones que tenemos todos los colombianos. Entonces, yo quiero comenzar presentándoles a las personas que tenemos invitadas hoy a nuestra pequeña mesa redonda. Bueno, no es una mesa redonda, pero bueno, pensemos que es una mesa redonda. Pero bueno, comencemos primero por las damas. Entonces, quiero presentarles a Olga Paz. Olga es directora administrativa y de proyectos de Colnodo y ha sido una de las grandes creadoras de este proyecto con Google. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle. Tiene estudios en administración de empresas. Es especialista en comunicación y cultura de la Universidad del Valle. Maestra en comunicación y sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Es docente universitaria, investigadora, autora de muchos artículos sobre el rol de las TICs en procesos de desarrollo, en procesos educativos, en temas de género, y desde el 2003 está vinculada a Colnodo como directora administrativa y de proyectos. Ahí ha gestionado una gran variedad de proyectos con diferentes aliados sobre uso social de las TICs orientado a los mejoramientos de las condiciones de vida de las personas. Así que bienvenida, Olga, un gusto tenerte aquí. Bueno, ahora quiero presentarles a Mike Silva Ferro, es asesor senior de la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Mike, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Mike es lingüista con maestría en educación y tiene una experiencia profesional de mucho tiempo vinculada a trabajar con el sector académico y con el sector público. Mike ha trabajado con la Universidad Pedagógica, con la Universidad Nacional, con el Ministerio de Educación, con el programa Todos Aprender, estuvo a cargo de este desarrollo, de este proyecto, y al interior del Ministerio de Educación ha trabajado también como coordinador de bilingüismo para educación superior. También estuvo trabajando con el SENA, donde se montó el sistema de aplicación de investigación aplicado, y ahora está trabajando con el Ministerio de Educación en innovación educativa. Bueno, terminemos entonces este lado. Por este lado tenemos aquí a Adolfo Enrique Sánchez, del Ministerio de Educación. Bienvenido, Adolfo, gracias por acompañarnos. Adolfo es gerente de Educación Media del Ministerio de Educación Nacional, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y magíster de la misma universidad y máster en educación de la Universidad de Harvard. Tiene experiencia en educación como asesor del sector público, también ha sido consultor
directivo en el sector privado y emprendedor. Mejor dicho, ha pasado por todos los lados y tiene una muy grande experiencia que nos va a compartir. Y finalmente, a mi lado, tengo a Sergio Llano, que es profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana. Gracias, Sergio. Es muy interesante tener también a un representante de la academia en esta mesa redonda. Sergio es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Tiene estudios de maestría en Dirección de Tecnologías de Información de la Universidad de Oberta de Cataluña y maestría en Comunicación de las Organizaciones de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Política, Comunicador y Comunicación y Cultura. Casi doctor. Casi. Este año. Ah, bueno. Casi. Yo sé, esas tesis de doctorado se demoran. Así que bueno, es casi doctor. Aquí nos pasaron, pero para nosotros es doctor. Y cuenta con 17 años de experiencia en aplicación de los nuevos medios y las tecnologías de información en la comunicación organizacional y 14 años también de experiencia como docente, como profesor universitario, capacitador empresarial, conferencista y consultor. Así que maravilloso, nos encantará tener pues, tus comentarios y tu experiencia. Bueno, yo quiero comenzar con una pregunta para Mike. Mike, la educación es un tema que se está discutiendo ampliamente precisamente en este momento en el Congreso, en el Plan Nacional de Desarrollo. Es uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno Nacional y entendemos que el Ministerio de Educación tiene una iniciativa y una estrategia muy ambiciosa en habilidades TICs. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esas iniciativas que está liderando el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional? Sí, por supuesto. Quería saber si estaba funcionando. Buenos días y gracias por la invitación. En realidad, el Ministerio tiene unas estrategias ya bien plasmadas en un plan operativo que nosotros queremos dividirlo en principio como en dos componentes. Uno es como los componentes humanos, es decir, toda la herramienta y capital de nuestros maestros y nuestros estudiantes de un lado y de otro todo aquello que tiene que ver con los componentes tecnológicos. O sea, si, no funcionaría ningún plan si no tenemos esa articulación en principio. Y como las teorías de educación y de investigación modernas nos dicen que no solamente tenemos que articular personas con herramientas, sino que además debemos articularnos todos, es muy importante para nosotros también contar con aliados en el sector. En este caso, pues, este plan se desarrolló mucho de la mano con el Ministerio TIC y por eso tenemos unos planes de desarrollo para nuestros maestros, nuestros estudiantes y también muy importante los padres de familia, que a veces como que se nos había quedado por fuera. Entonces, esa es como la primera gran línea. La segunda tiene que ver con esos contenidos educativos digitales que en este momento el Ministerio tiene dispuestos a través de nuestro catálogo del portal Colombia Aprende, que muchos de ustedes deben conocer. Y pues en ese sentido se están viendo también qué contenidos tenemos, cómo se pueden administrar esos contenidos y cómo podemos hacer para la producción adecuada de contenidos educativos digitales. En eso estamos, digamos, trabajando. Digamos que para explicar un poco cómo se articula las herramientas con los seres humanos y las instituciones, tenemos un plan de formación muy ambicioso de docentes. El Ministerio, digamos, en principio debe pensar en dar lineamientos y regulaciones para que estos contenidos lleguen a las escuelas puntualmente de manera apropiada. Y por eso tenemos un gran aliado que es Computadores para Educar, con quien venimos desarrollando unos diplomados específicamente para ciertos ejes. Entonces tenemos el diplomado que aquellos profesores que aún no están inmersos en la tecnología, no saben cómo usarla, para dónde va, ese es uno. Tenemos algunos ya con un grado de experticia distinto que podrían empezar a guiar a otros y jalonar esos procesos con los estudiantes. Y también tenemos uno que es para nuestros maestros expertos, que son los que esperamos sean los productores de esos contenidos educativos y que empecemos a movilizar todo eso a través de herramientas, de rutas pedagógicas. El portal se está actualizando, vamos a hacer un relanzamiento de él en el mes de abril. Entonces,
tenemos muchos planes marchando simultáneamente, pero debemos un poco esperar a que todos ya terminemos de cerrar nuestros ciclos de refacciones y demás. Para ello viene también un plan muy ambicioso, que es como todos los lineamientos y la política para el uso de los recursos educativos digitales. Entonces estamos, digamos, abordando una gran porción, no lo hacemos solos, esto siempre requiere de gran esfuerzo colectivo y así creemos que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Yo quiero retomar lo que acabas de terminar, y es que esto es el tema de la educación y de las fortalezas digitales, pues no es solamente un deber o un proyecto de gobierno, sino que todos los sectores que estamos involucrados también tenemos compromisos y compartimos los mismos intereses y preocupaciones. Quería preguntarle a Olga, que además tiene una gran experiencia desde el sector de las ONGs, de la sociedad civil, como educadora. Hemos hablado mucho, Olga, de la cultura digital, digamos que Colnodo ha sido una de las organizaciones en Colombia que más ha trabajado al máximo la difusión de la cultura digital para el desarrollo. Pero quiero entender un poquito más, ¿cuál es tu opinión o qué crees que deberíamos tener en cuenta frente al papel de la sociedad civil, de las organizaciones, de las ONGs en relación al fomento de la cultura digital y del uso de las TICs para la creación de trabajo y la creación de nuevos emprendedores? Buenos días para todos y para todas. Pues muchas gracias a Google por la invitación, primero, y pues por abordar este tema también desde el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el uso estratégico en la promoción de Internet para el desarrollo. Por un lado, quería mencionar que muchas iniciativas que se han escalado a nivel nacional fueron unas apuestas desde organizaciones de sociedad civil, como el tema de acceso público, como el tema de apropiación, como el tema de gobierno en línea, como otros temas que hoy día, digamos, existen de manera masiva. Fuimos organizaciones de sociedad civil quienes, con apoyo de entes gubernamentales, iniciamos como las primeras iniciativas, las primeras inversiones, el diseño e implementación de los primeros modelos pilotos a pequeña escala, con el acompañamiento, por supuesto, de entidades de gobierno, en el MINTIC, entre otras, y gobiernos locales también, que han permitido, digamos, sumar esfuerzos para que hoy día muchas de esas iniciativas se hayan escalado, que ha favorecido ese escalamiento. Por un lado, por supuesto, el trabajar en alianza. Nosotros desde Colnodo tenemos bastante experiencia en el trabajo en alianza con distintas entidades multisectoriales, con gobiernos, gobierno nacional, gobiernos locales, empresas de telecomunicaciones, universidades públicas privadas, ONGs, fundaciones empresariales, etcétera. Por otro lado, el trabajo colaborativo entre todas estas organizaciones, a veces es más fácil hacer las cosas solo, pero cuando uno la hace con otras organizaciones suma muchísimos más conocimientos. Por otro lado, también la implementación de modelos que puedan documentarse y que puedan escalarse, y el trabajar pues con modelos y con contenidos abiertos, digamos, que puedan compartirse. Quería compartir también que, digamos, desde cuando nosotros empezamos a hablar de estos temas de formación en TIC, de educación y TIC, pues empezamos a fines de los 90, cuando todavía no había modelos pedagógicos, ni sílabus, ni materiales, porque hoy en día hablar de apropiación, pues es muy obvio, pues qué apropiación, sí, pero hace 16 años, 15 años no era tan obvio, digamos, y fuimos organizaciones de sociedad civil que empezamos a poner en el escenario estos temas porque queríamos darle sentido, un para qué, al uso de la infraestructura tecnológica que se estaba instalando en todos nuestros países de América Latina de manera masiva. Hoy en día, digamos, hemos avanzado en qué, en que ya hemos diseñado procesos de formación con enfoques diferenciales orientados a mujeres, orientados a jóvenes, orientados a personas con discapacidad, a personas mayores, modelos pedagógicos diseñados de acuerdo con las necesidades de esas poblaciones, modelos pedagógicos que van del acceso a la apropiación, que van más orientados al uso y a la apropiación de las herramientas, al proceso como tal, que al producto mismo, digamos. Entonces, digamos que es muy importante también reconocer, quería mencionar que hablo de procesos de formación en TIC porque es fundamental si queremos que los ciudadanos y ciudadanas colombianas se apropien de la tecnología
para obtener o buscar oportunidades educativas, sociales, laborales, etcétera, pues en muchos casos hay que hacer, sí, que en muchos casos hay que hacer procesos de formación básica en TIC. Para nosotros que estamos acá sentados, pues de pronto nunca tuvimos necesidad de hacer un proceso de formación básica, porque lo aprendimos en la universidad, en el trabajo, en fin, pero para muchas poblaciones todavía las estrategias de formación en TIC que lideran los ministerios de educación, de TIC y de cultura a través de las bibliotecas, pues es fundamental realmente para que muchas poblaciones puedan acercarse a la tecnología y aprovechar los beneficios, pues, de estas herramientas. Quería decir también, nosotros, digamos, hemos debido cualificar, porque como les digo, antes lo hacíamos de una manera muy intuitiva, con mucha empiria, con mucha voluntad, pero no teníamos modelos para hacerlo, pero hemos tenido que cualificar esos modelos. Afortunadamente hoy en día hay muchísimos más de lo que teníamos en ese momento, hay muchos esfuerzos también, y por otro lado también hemos visto, hemos tenido que pasar de esos procesos de formación presencial a comunidades a procesos de formación virtual. Nosotros empezamos capacitando administradores de telecentros cuando había no más de 40 telecentros en Colombia, pero ahora hay miles de centros de acceso público a TIC que se llaman kioscos, puntos biodigital, etcétera. Entonces también tuvimos que migrar de procesos de formación presencial in situ a procesos de formación virtual mediados por la tecnología. Y también hemos aprendido a dar ese paso de no trasladar contenidos pedagógicos de la formación presencial a la formación virtual, sino de aprovechar todas las potencialidades del medio y plantear otras propuestas pedagógicas con el uso de diferentes recursos que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y creemos profundamente en la formación virtual porque hemos sentido, por eso lo menciono, hemos sentido los cambios y las oportunidades que abre para que personas terminen el bachillerato, puedan acceder a la educación superior. Nosotros mismos promovemos muchísimo los cursos virtuales que tiene el SENA, los cursos Soy TIC del MINTIC, los de Colombia Aprende, porque realmente vemos, además son cursos sin costo, que vemos que agregan mucho valor a las personas, digamos, que acceden a ellos, y además favorecen muchísimo la formación de poblaciones como mujeres, jefas de hogar, como personas con discapacidad, que por distintas condiciones o situaciones no pueden movilizarse desde sus sitios. Entonces, digamos que también quería referirme al tema de la educación. Y bueno, este proyecto con Google recoge un poco, que gracias a Google por la invitación a ser parte de este proyecto, recoge un poco de todas esas experiencias que hemos tenido como organización de sociedad civil, trabajando con diferentes poblaciones. Recoge un poco esas lecciones aprendidas de esos modelos que hemos implementado. Y bueno, eso quería. Si queremos realmente lograr inclusión social, tenemos que empezar por la inclusión digital, y la educación y las TIC es un gran paso para ello. Gracias. Muchas gracias, Olga. Definitivamente, creo que hay que resaltar algo, y no sé si a ustedes les pasa, pero a los que trabajamos en tecnología nos pasa todo el tiempo, y es que para nosotros es tan evidente el uso de las tecnologías para nuestro trabajo, para nuestra vida diaria, que se nos hace muy raro que una persona no sepa cómo usar un calendario, cómo usar colaborativamente un documento, cómo usar cualquiera de las herramientas de la información. Pareciera ser muy evidente, pero no lo es. Es una realidad. Definitivamente la educación es estratégica para el desarrollo del país y es una herramienta básica para luchar contra la pobreza. Antes de hacerle una pregunta a Adolfo, quería de pronto resaltar dos cifras o dos datos que me parecieron interesantes. ¿Por qué es un tema prioritario? Pensemos en las pruebas PISA, aunque como todos los conocemos, pero en las últimas pruebas PISA, el 84% de los latinoamericanos tuvieron el nivel más bajo, por ejemplo, en las pruebas de matemáticas. Eso es una alerta muy grande, y bueno, también conocemos ya ampliamente los resultados en nuestro país. En un estudio, un análisis que hizo la Comisión Europea sobre Educación, ellos concluyeron que para el año 2020 entre el 85% y el 90% de todos los trabajos que se generen en Europa van a requerir habilidades TIC, y eso es absolutamente replicable a nuestra realidad en Latinoamérica y en Colombia. Definitivamente creemos en Google que enseñarle estas habilidades a un niño desde muy joven le va a dar más oportunidades y lo va a igualar o equiparar en oportunidades a los niños y jóvenes de todo el mundo. Entonces quería preguntarte, Adolfo, desde la visión
¿Cuál es esa visión sobre la misión de la educación para el país? Ya. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Como han dicho los compañeros, es un honor estar acá. Yo les hablo desde la educación media del Ministerio de Educación y pues les cuento un poquito básicamente lo que nosotros queremos hacer allá. Y es, para nosotros es muy claro que las tecnologías de la información, las comunicaciones tienen que estar ya en el salón de clase, ya están. Nos aterra que lleguen de una mala manera y eso significa básicamente que no desarrollen todo ese potencial y aparentemente ya estén cuando realmente necesitamos darles un empujón mucho mayor. Y para eso estamos trabajando en varios frentes. Entonces, una de las primeras cosas que queremos hacer desde la educación media es ir trabajando para que en muy corto plazo cualquier joven de Colombia que pase por la educación media aprenda a programar en al menos un lenguaje. Eso creemos que dentro de muy poco, además de ser indispensable, el no hacerlo va a ser casi que ser analfabeta. Eso para nosotros es fundamental, es prioritario. Estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de las TIC, que ha sido un aliado impresionante. Vamos a empezar con un programa piloto, aprovechando unos puntos Vive Digital Plus del Ministerio de las TIC, con un programa para la media técnica, donde los jóvenes van a trabajar un currículo exploratorio, donde dentro de otras cosas van a aprender a programar. Para nosotros es importantísimo dar ese salto de ser usuario de algo que está hecho para que sea fácil de usar, a hacerse dueño y poder empezar a resolver problemas con el uso de estas tecnologías que están ahora a la disposición de los jóvenes. Eso, digamos, es en términos muy gruesos como nuestra visión y es queremos llegar allá. Para eso hay que dar algunos pasos, pero definitivamente estamos convencidos de que las tecnologías de la información y las comunicaciones ya están en el salón de clase y hay que darles ese empujón que necesitan. Un par de ejemplos, digamos, que nos ayudan a ver que eso está en todos los niveles, llena a los jóvenes, digamos, de unas herramientas que les van a abrir nuevas posibilidades, que me parecen a mí lindísimas, son un ejercicio que hicimos en un colegio privado de Bogotá, con un grupo pequeño, pero fue una experiencia muy significativa, y fue, había un grupo de jóvenes que estaban teniendo serios problemas de disciplina. Pero eran jóvenes muy buenos académicamente. El rector de este colegio dijo, hay que hacer algo acá. Y se le ocurrió que hiciéramos un programa en el que se incluía una herramienta tecnológica que les permitía a los jóvenes aprender a modelar, aprender a hacer simulaciones de sistemas dinámicos. Eran niños de séptimo. Y el programa estuvo de séptimo hasta que estuvieron en noveno. Y fue increíble cómo estos niños empezaron a tratar de resolver problemas reales del colegio usando herramientas de simulación. En este colegio, los niños cuando pasaban de noveno a décimo tenían que presentar un proyecto que era casi como una tesis en pequeño para poder, digamos que, terminar esa fase de su educación. Y varios de los niños de ese grupo hicieron ese trabajo usando los programas de simulación. Un niño hizo un programa de las colas que se hacían para servir el almuerzo. Él quería responderse si era mejor tener una fila que llegara a varias cajas o tener varias filas, una en cada caja. Y básicamente hizo una simulación de eso. Eso fue lindísimo. Se lo presentó al rector y el rector lo aprobó y lo hicieron en la vida real. Y eso, además de ser un uso real muy bonito que, digamos, como que nos hace ver que no es solo hablar de la tecnología, sino de verdad ponerla al servicio y ponérsela al alcance de los niños, resuelve problemas reales. Otro ejemplo, saltando de nivel un poco, es en el centro del transporte del SENA, que a mí me dejó impresionado, tenían un profesor que entrenaba un grupo de jóvenes en algo de mecánica que, digamos, se sale de mi conocimiento, pero entiendo que era como lo más elevado. Era algo para que fueran COTEC. Era un francés y él me empezó a explicar y yo lo acompañé un par de sesiones y básicamente yo veía que estos jóvenes ya no se untan las manos, ya no se engrasan. Estos jóvenes eran estos mecánicos de muy alto perfil, jóvenes en el centro de Kazuká, que estaban resolviendo unos problemas reales, estaban metiéndole la mano a estos vehículos de muy alta gama de verdad, con la ayuda de la tecnología. Esta era una formación impresionante que les abría las posibilidades de una manera que no se las pudieran haber abierto de otra forma. Este par de ejemplos, digamos, los quería citar ahora porque para mí son muy significativos y nos dicen, está muy bien que empiece a haber un ruido y que todos empezamos a meternos a trabajar en la educación con la ayuda de la tecnología,
pero vamos a hacerlo de una manera muy aterrizada. Algo que nos interesa mucho desde el Ministerio de Educación, en lo que a mí me concierne, que es la educación media, es todo eso que hemos planeado, todo eso que tenemos como en teoría, en estudios, vamos a aterrizarlo ya que llegue al salón de clase. Eso es lo que queremos y esa es, digamos, la visión que tenemos desde el Ministerio de Educación. Muchas gracias, Adolfo. No vayan a pensar que no les voy a dar espacio para preguntar, pero quiero cerrar con una última pregunta para Sergio, que viene del mundo de la universidad, de la educación. Y Sergio, mirando más allá de los planes que tenemos desde el sector privado, el sector público, la sociedad civil, hablemos como del futuro del país y un poco hacia dónde vamos. Una gran preocupación del Foro Económico Mundial en su último reporte de competitividad era cómo incluir la innovación y la preparación tecnológica para mejorar la productividad de los países. Como que el debate sobre los temas de productividad de una nación estaba muy enfocado en temas muy técnicos, pero realmente el tema de innovación y educación se había quedado un poquito atrás. ¿Cómo crees que Colombia podría colocarse en el centro de esta nueva economía digital y cómo crees tú que podemos aprovechar esta gran oportunidad para volvernos mucho más competitivos? Bien, me uno al agradecimiento de los compañeros por la invitación. Bien, quisiera empezar para responder la pregunta, referirme a uno de los elementos clave de lo que está pasando con la competitividad en Colombia. Creo que primero deberíamos mirar un poco los indicadores que muestra el Foro Económico Mundial en su último reporte de competitividad, porque de allí podríamos extraer algo sucediendo en todo el mundo, no solo en Colombia. Y los indicadores nos muestran que quizás nuestro caso no es tan competitivo como quisiéramos y quizás como los esfuerzos que estamos haciendo. El reporte de competitividad agrupa el análisis de 144 economías, entre ellas Colombia. Colombia en este último reporte ocupa la posición número 66, pues es una posición intermedia, un poquito hacia arriba. Este reporte mide un total de 119 factores, lo cual implica que el trabajo realmente debe hacerse en muchos frentes, en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito específico de la educación o de la formación tecnológica. Es decir, en otras palabras, no se puede potenciar la competitividad solamente con educación y solamente con tecnología. Estos 119 factores están divididos en tres grupos. Quiero repasarlos porque eso nos permite quizás hacer el análisis de por dónde están las dificultades. Un primer grupo que es el grupo de requerimientos básicos, es decir, lo que hace que un país se haga competitivo. Allí, por ejemplo, hay temas de infraestructura, hay temas de institucionalidad. En ese conjunto de factores, Colombia ocupa la posición 78 entre 144. En un segundo grupo vienen los factores que se llaman de potenciación de la efectividad, que son factores, entre ellos allí está el de formación, preparación tecnológica, son factores que de alguna manera van a desencadenar el factor superior, el conjunto de pilares superiores, que son los que tienen que ver ya con innovación particularmente. En ese segundo grupo, Colombia ocupa la posición 63 entre los 144. Es un poco paradójico que en cosas de base no estemos tan bien y quizás en estas estemos un poquito mejor. Y en el campo de la innovación, Colombia está en la posición 64. ¿Por qué hago esta mención? Porque al haber 119 factores no podemos medir la competitividad por uno solo. Y lo que podamos estar haciendo bien en un factor, podemos estarlo desbaratando en otro. Por ejemplo, Colombia en el tema de infraestructura se raja. Lo sabemos, o sea, es solo salir a la calle para corroborarlo, ¿no? De una posición bastante rezagada. En el tema de instituciones también se raja, una posición realmente no muy competitiva. En otros, por ejemplo, y esto es curioso, en entornos en los que nosotros no éramos muy competitivos actualmente, en lo que es el aspecto macroeconómico, Colombia ocupa una muy buena posición. Incluso hay un indicador en el que Colombia aparece en primer lugar y es Colombia ha aprendido a controlar tanto su inflación
que aparece dentro de todos los países en la primera posición. Eso pues es muy interesante. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos algunos factores en los que somos muy competitivos y en otros somos muy poco competitivos. Entonces lo que hacemos con las manos, por un lado, quizás lo desbaratamos con los pies por otro lado, ¿cierto? Entonces no podemos ver, insisto, dos indicadores de forma separada porque pues están todos absolutamente relacionados. Entonces es un problema realmente integral. Bueno, ahora me voy a referir ya específicamente al tema de formación tecnológica y al tema de la innovación. Vamos a empezar por el de innovación. El caso de la innovación agrupa una serie de componentes que son muy críticos en el país. Y ahí pues hablo también desde mi trabajo como profesor e investigador. Y está la formación científica, lo que es ciencia y desarrollo en las empresas, la disponibilidad de científicos, ese tipo de cosas. Ahí Colombia más o menos se mueve entre la posición 80 y 85 en el mundo. Esa posición no es muy, muy ventajosa, la verdad. Y aquí deberíamos preguntarnos por qué, si Colombia ha hecho unos esfuerzos grandes en los últimos años por, en los temas de acreditación de las universidades, por qué si Colciencias está haciendo también su labor en fomentar la producción intelectual de alta calidad que nos lleve a la innovación, porque estamos viendo unos resultados que no son tan competitivos. Entonces aquí tendríamos que empezar a mirar otros de los factores para encontrar algunas razones. Por ejemplo, si vemos el factor institucional, quizás falta más soporte institucional, más calidad a las instituciones para que este trabajo que se hace desde la ciencia en otros sectores pues se fortalezca. Otro caso es en educación básica. Colombia en el reporte aparece en una posición muy rezagada. Lo afecta mucho algunos indicadores, como por ejemplo el que ya mencionaste del conocimiento en temas de matemáticas, que apalanca muchísimo la ciencia a nivel de las ciencias duras. Entonces, si tenemos una posición de los peores países del mundo en el tema de formación en matemáticas, pues obviamente lo que vamos a hacer en innovación en ciencias fuertes va a verse afectado, ¿cierto? Entonces, insisto pues en la correlación entre factores. Aquí deberíamos también mencionar otras cosas que ya serían como propias de la naturaleza de la innovación y de nuestra propia cultura como una cultura innovadora. Quizás los colombianos somos personas, no sé, recursivas, bueno, dicen que somos muy alegres, y una serie de características que a veces las podemos confundir con el tema de la creatividad. La creatividad y la innovación también tiene método. Cuando a veces miro con cierto recelo muchas de las estadísticas que se muestran sobre penetración de tecnologías y todo eso, porque eso no habla de unos factores de orden cualitativo que nos ayudan a ver quiénes somos. Entonces, perfectamente podríamos tener una penetración del 100% de Internet en Colombia, pero si esa penetración realmente no significa que la gente hace un uso serio, crítico, profundo, que aprovecha la información a la que accede, pues eso no sirve para nada. Podríamos tener perfectamente una sociedad muy hiperconectada, pero hiperconectada en la zona más light de lo que es el acceso al mundo digital, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que empezar a ahondar, y por eso estas iniciativas me parece que son muy importantes, de abrir realmente el mundo a los jóvenes, de que, digamos, hay vida digital más allá de Facebook, no sé, más allá de, para nosotros los mayores, de Tinder y de ese tipo de cosas que son el mundo light, y lo pongo ejemplos porque, bueno, y ustedes se ríen porque justo son las cosas que vivimos. Y bueno, ¿cuántas personas realmente acceden a un museo? ¿Cuántas personas acceden a las bases de datos donde encuentran información seria? Entonces, cuando vamos a analizar ya los comportamientos, uno como profesor se da cuenta, bueno, es que cada vez leemos menos, cada vez como que el pensamiento crítico como que va desapareciendo. Entonces tendremos que analizar también esas cosas de fondo que a veces no se ven cuando observamos sobre todo las cifras que solo muestran la parte cuantitativa y no los aspectos cualitativos. Con esto no estoy siendo negativo ni mucho menos. Yo creo que lo que nos está mostrando es un panorama muy interesante de los retos que tenemos como sociedad, de los retos que tenemos como país. Yo creo que hay síntomas de cambio.
hace 20 años vivíamos otra Colombia. Cuando yo empiezo a trabajar en temas de tecnología, esto era una promesa y esta promesa se ha cumplido en algún sentido, y es que, bueno, esto nos está transformando. Ahora es, bueno, nos queda una tarea grande, y es que con eso tenemos que hacer algo, y eso es una tarea de todos. Sergio, muchas gracias. Yo creo que es una reflexión muy interesante hacia los contenidos y realmente cómo el Internet tiene que profundizarse también como una herramienta para la reflexión, para la investigación. Ahora queremos dejarles un espacio con nuestros invitados. Si alguno tiene preguntas, por favor, alce la mano. Aquí están muy abiertos a contarles más cosas. No sean tímidos. Vale, aquí hay una pregunta. Si te puedes presentar, sería buenísimo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Soy blogger del diario El Tiempo, también soy profesional en mercado y publicidad, y me llama mucho la curiosidad, digamos, lo que dijo, perdón, Sergio. Quiero hacer una pregunta sobre eso. Digamos, me cuestiono yo, digamos, ¿qué papel tienen los operadores de telefonía, digamos, como Claro, como ETV, que uno puede observar que, digamos, el gobierno está haciendo un esfuerzo por ampliar, digamos, la banda ancha, fibra óptica, pero, y están llegando efectivamente a muchas poblaciones, pero, digamos, el precio como tal sigue siendo alto para la mayoría de los usuarios. Es decir, aunque hay una expansión de la tecnología y una gran penetración de Internet, sigue siendo costoso para la gran mayoría de ciudadanos. Y, digamos, inclusive con el 4G también se observa lo mismo, que pues están ya ampliando las redes, pero sin embargo pues cobran por giga, digamos, es decir, siempre está el factor económico. Entonces, ¿qué tanto afecta eso, digamos, a los proyectos que ustedes están presentando en este momento? Digamos, lo de educación. Sí. Gracias. Si quieres empiezo y... Bueno, ya que me formuló la pregunta. En estos días han salido varias, pues mucha información sobre lo que está pasando con la telefonía. Bueno, tenemos por supuesto los informes del Ministerio TICS que nos muestran el tema de penetración, y me refiero sobre todo a las noticias que dicen, bueno, qué tan competitivos son los precios de telefonía. Al parecer no estamos tan mal en temas de precios. Y hace unos años Colombia tenía un rezago en el temas de penetración de muchas tecnologías. Eso sí que ha cambiado. Yo creo que al Ministerio de Tecnología se le reconoce que ha sido de los que hace la tarea bien. No vamos a decir cuáles hacen la tarea mal, pero el Ministerio ha hecho un gran esfuerzo porque la tecnología llegue. Entonces, la cobertura de tecnología móvil en Colombia es muy alta, es de las altas en la región. E incluso en estos días miraba estadísticas de smartphones en Colombia y es bastante alto. Entonces, por ese lado creo que tenemos avances. En el tema económico no somos los que estamos más mal, la verdad. De hecho, entiendo que es uno de los países donde el acceso a telefonía móvil es más asequible. Pero bueno, ahora viene, no solo el objetivo es que todos tengamos un celular, volvemos al mismo problema, y es qué cosas también estos operadores están haciendo para que las experiencias que la gente tenga con los smartphones nos lleven a otro tipo de información más valiosa, ¿cierto? Y ahí ellos tienen una responsabilidad, no solamente porque son unos actores que forman parte del proceso. Yo, cuando formulaste la pregunta, a mí mismo se me ocurrió, bueno, ¿y por qué los operadores no... son también promotores de cierto tipo de aplicaciones y de contenidos que vengan preinstalados y que de alguna manera nos muestre como otra perspectiva la tecnología? Creo que ellos tienen culpa no solo de un problema de acceso, sino culpa también de unos malos hábitos de uso de la tecnología. May, creo que querías complementar un poco. Efectivamente, digamos que desde el Ministerio de Educación la prioridad para nosotros es proveer herramientas para que nuestros maestros y estudiantes y ahora nuestros padres de familia tengan cómo actualizarse en las tecnologías de la información y la comunicación. Yo pienso que los operadores, su función en principio, y bueno, tú lo debes saber mejor que nadie, no es estar preocupados como por esa cobertura a nivel de cómo garantizo yo el acceso a las poblaciones menos favorecidas.
Y de todas maneras el Ministerio se ha venido haciendo unas alianzas muy importantes con muchos de ellos para proveer esas soluciones de las que el profesor Sergio está hablando en este momento. Ya tenemos, digamos, previstas y de hecho están funcionando, todo también articulado con el Ministerio de Tecnologías, y es que estamos llevando internet satelital a las regiones, digamos, de más difícil acceso. Eso ya está funcionando. Hay un plan de cuatrenio, por supuesto, no lo podemos tener absolutamente ya dispuesto, pero sí se tienen unas metas muy claras. También está otro plan de televisión digital educativa, eso está trabajándose con otros operadores. También tenemos aplicaciones descargables, precargadas, que estamos llevando en servidores para crear redes locales y que realmente se forme esa cultura de apropiación de TICs en todas las regiones. Es un proceso largo porque, digamos, incluso en nuestra misma ciudad sucede que llegamos a una oficina y no me sé la contraseña del Wi-Fi, entonces no me puedo conectar. Eso sucede acá, eso, imagínense cómo es en las regiones. Pero se está dando solución a todos los problemas de manera paulatina. No podemos garantizar que la cobertura sea al 100%. Sí se está trabajando en entrega de terminales, con computadores para educar, en la formación, porque no solo sirve que entreguemos tabletas y computadores y servidores y la televisión digital si no sabemos cómo vamos a darle uso adecuado a esos materiales. Entonces, los operadores sí han jugado un papel importante, se están volviendo aliados a través de sus redes de responsabilidad social, están muy cercanos a las temáticas del ministerio, vienen a preguntarnos qué se nos ocurre y estamos empezando a desarrollar esa dinámica de colaboración con ellos también. Se demora, sí, pero allá vamos. Muchas gracias. Creo que por acá tenemos otras preguntas. Gracias. Mi nombre es Carlos Cáceres, de la Corporación Vital. Sino también que puedan seguir estudiando. Un poco hemos conversado con Adolfo, con Mike, con Carlos Lugo, del tema. Queremos que los jóvenes con este proyecto puedan encontrar otras oportunidades laborales, pero que les permitan dar un paso para seguir con su proceso formativo en un nivel terciario. Entonces quería decir que por un lado nos interesan las cifras, por supuesto, llegar a los 2.500, pero ese dato cuantitativo no es el único impacto que queremos hacer en el proyecto. Queremos, reitero, cualificar ese uso de la tecnología. Por eso hemos hecho un esfuerzo grande por llegar a jóvenes que, como los apoyados por la Corporación Vital, o la Fundación Social, o los bibliotecarios del Ministerio de Cultura, está aquí las personas de Colombia Joven, del SENA. Queremos llegar a jóvenes que de alguna manera estén siendo impactados por alguna organización y agregar valor a la oferta formativa que ya tiene esa organización. Al final, tenemos algunos indicadores de uso cualificado de tecnología, de fortalecimiento de competencias TIC, de inserción laboral, de apoyo a emprendimientos, de apoyo en el diseño e implementación, por supuesto, de emprendimientos, y por supuesto de mejoramiento de las condiciones de vida. Yo le apuesto, bueno, yo crecí en la región, crecí en Cali, y siempre le apuesto a lo que tú dices, Carlos. Le apostamos desde Colnova en el sentido de que tenemos que fortalecer competencias TIC en las regiones y que esa demanda que tiene el mercado en las regiones se compense en las regiones, ¿de acuerdo? Para que los jóvenes y las personas en las regiones no tengan que venirse a Bogotá a seguir engrosando, digamos, los cordones de necesidades, digamos que esa también es una apuesta del proyecto. Por eso queremos trabajar en varias regiones del país para que los jóvenes y las jóvenes puedan tener oportunidades en su región y no tengan que desplazarse y hacer un proyecto de vida lejos de la ciudad donde crecieron. Muchas gracias, Olga. Yo solo quería agregar algo que preguntabas del impacto, y es, ahora estamos llegando a 2.500 estudiantes, pero realmente esto es un proyecto que se puede tomar como un proyecto piloto. Los contenidos ya están, todo el conocimiento que va a desarrollar Colnodo con el proceso es un conocimiento abierto a explorar posibilidades de hacer esto escalable y llegar a muchas más personas. Realmente ahí la oportunidad y la invitación es que otros actores, los ministerios, las organizaciones de sociedad civil, la academia, acompañen este proceso. Está muy... realidades, regiones y empresas o instituciones
tengamos el sistema de monitoreo las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esto es un proyecto bastante ambicioso. Ustedes saben, los que trabajan en investigación, lo que implica montar un sistema de monitoreo, y va a ser a nivel nacional, por supuesto, de acceso libre, para que todos podamos conocer esos números, esas cifras, que permitan a posteriori tomar decisiones con respecto a los planes que debamos implementar. Eso era solo como... Muchas gracias. Muy buena aclaración. Por aquí teníamos otras dos preguntas a este lado. Creo que tenemos un poquito más de tiempo. Creo que alcanzamos a hacer unas cuantas preguntas más y luego los vamos a invitar a un refrigerio porque sabemos que también tienen hambre. Bueno, excelente, por favor. Muchísimas gracias. Soy María Medina, representante de Corpus Unua. Estamos trabajando en la región del Valle de Tenza, en Boyacá. Mi pregunta va específica tal vez al Ministerio de Educación. Somos una región muy apartada del país. Prácticamente yo creo que aquí nadie nos conoce. Mi pregunta básica es, ¿qué han pensado ustedes como ministerio para incentivar al joven rural, específicamente para que en su calidad de joven, que van a ser los futuros desarrolladores de innovaciones, ellos puedan acceder a este tipo de capacitaciones y, por lo general, que propenda hacia que estos jóvenes trabajen y se queden en el territorio y no se vengan a las ciudades a trabajar y a buscar oportunidades de estudio también? Adolfo, Mike. Bueno, María, ¿verdad? Bueno, entonces aquí resumimos un poco lo que con lo que abrí la pregunta que me hacía Ana, y es, para el enfoque de los estudiantes, nosotros tenemos que también mirar a los docentes. Y tenemos que formar docentes para que ellos se encarguen de promover el uso de las tecnologías en nuestros estudiantes. Pero ¿cómo hacemos eso? No solamente acercándolos a la tecnología, sino también proveyendo un catálogo de contenidos digitales apropiado que se pueda utilizar en el aula, que es nuestro interés. Ese catálogo en este momento está siendo objeto de revisión, si ustedes lo prefieren y me permiten el término curaduría de contenidos. Estamos haciendo todo un proceso de catalogación más juicioso, incluyendo esto en bases de datos, con metadatos muchísimo más acertados. Son 60.000 contenidos que en este momento tiene nuestro portal y que queremos poner a funcionar con los estudiantes y los maestros. Hay que aclarar que estos contenidos son de uso abierto, están disponibles para todos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, digamos, proveyendo las herramientas y un poco la guía de cómo usar esos contenidos. Adicionalmente, tenemos que proveer, pensar en cómo es que se van a usar esos contenidos si no tenemos conexión, y para eso vienen las soluciones offline, el internet satelital y todas estas cosas. Pero ya en cuestión de programa, de que cómo estamos haciendo que esto se vuelva una realidad en nuestros estudiantes, pues ahí sí creo que Adolfo nos puede aportar un poquito más al respecto. Ok. Bueno, en la media, 10 y 11, uno de los problemas principales que tenemos es la deserción. Y uno de los principales factores que hemos identificado como causales de deserción es que los jóvenes no le encuentran mucho valor agregado a lo que van a recibir cuando pasan por la media. Entonces, en respuesta a eso está algo que les nombré ahora, que es ese currículo exploratorio en TIC. Es algo que estamos desarrollando. Vamos a hacer estos primeros programas pilotos en 70 colegios que están asociados a esos puntos Biodigital Plus para hacer los ajustes necesarios y en 2016 salir con esto mucho más grande. La idea es desarrollar un currículo que pueden usar libremente cualquier colegio, que puede usar libremente cualquier colegio que ofrezca 10 y 11. En ese, digamos, como que esa formación está un 80% de su formación académica y un 20% de esas que son o profundizaciones o formación técnica, y eso va a quedar a disposición de quien quiera usarlo. Con eso lo que queremos es hacer varias cosas, pero una de las principales es dar respuesta a que los jóvenes realmente encuentren mucho más valor a quedarse en la media y reciban algo de formación que realmente sea muy valioso para ellos. Ese, digamos, es como una respuesta inmediata desde la educación media a este problema. Perfecto. Teníamos una pregunta por aquí y luego aquí. Hola, buenos días.
Mi nombre es Lina Tangarife, yo dirijo el programa de responsabilidad social de Uniandinos, la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes. Nosotros trabajamos y fortalecemos a través de formación presencial y también tenemos algunos programas virtuales de fortalecimiento de competencias en el sector social. Fortalecemos organizaciones sociales a través del voluntariado profesional. Y mi pregunta va un poquito orientada hacia cómo los voluntarios y cómo se puede potenciar a través del voluntariado iniciativas como estas. La segunda pregunta sería un poco cómo nos sumamos y cómo los podemos apoyar a llegar a esas regiones menos favorecidas y a estas personas que han tenido tal vez procesos de inclusión muy interesantes y que hay jóvenes, aparte de eso, que ya tienen conocimientos no solamente exploratorios, sino que son reales en proyectos. Y por otro lado, ¿cuál es el impacto realmente de la metodología con proyectos? Sí, porque nosotros pensamos que cuando las cosas se aterrizan y las ideas y proyectos como estos se aterrizan a proyectos, pueden tener como mayor impacto en las comunidades, como que tienen directo implicación básicamente como con este tipo de proyectos. Entonces, pues no sé, ¿quién me quiera responder? Está bien, muchísimas gracias por la pregunta. Quería mencionar que, voy a empezar por lo último porque no estoy segura si capté el resto, pero bueno, queríamos decir que de todas maneras la presentación de este proyecto es una oportunidad para que entidades interesadas puedan sumarse. Todavía no hemos firmado algunas alianzas con organizaciones que nos interesa muchísimo, seguramente con el área de responsabilidad social de Uniandinos también, con el programa Colombia Joven, con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, con las bibliotecas públicas. Realmente nos interesa sumar más esfuerzos, siendo cautos obviamente, pero digamos sumar más esfuerzos y más actores en este proceso para aumentar el impacto y la cobertura. En ese sentido, pues podemos conversar del tema. En el tema de enfoque basado en proyectos, un poco lo que hemos aprendido al principio, hace unos 15 años, nosotros enseñábamos a usar la tecnología, prende el computador, entra una hoja de texto, entra una hoja de cálculo, porque en esa época no había mucho tampoco, era la manera como nosotros habíamos aprendido, más o menos. Por eso digo que era muy intuitivo. Hoy en día hay varios enfoques pedagógicos, más constructivistas, más que proponen el trabajo colaborativo, y un poco a lo que vamos es a que ese proceso de aprendizaje en el uso de las TIC esté orientado, como digo yo siempre, a la luz de una pregunta. Es decir, yo diseño un proyecto que, por ejemplo, puede ser, bueno, quiero promover la educación ambiental en mi barrio. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, voy a hacer la propuesta, entonces para eso, ¿qué hago? Busco información de contexto, entonces utilizo un buscador en internet para buscar la información. ¿Qué más hago? Necesito abrir una hoja de texto para diseñar mi propuesta. También necesito hacer un presupuesto, entonces abro una hoja de cálculo. Pero también quiero hacer una presentación, entonces abro una hoja de presentación. Claro, eso no lo hago el mismo día, eso es un proceso formativo de mínimo 40 horas presenciales, pero digamos que todo el proceso formativo va orientado a que al final yo termine con un proyecto. Entonces yo aprendo a utilizar las herramientas tecnológicas, no por la herramienta tecnológica como un objetivo, como un fin en sí mismo, sino como un paso para llegar a una meta que es al final mejorar algo en mi entorno, o promover la educación ambiental, o promover la educación sexual en los jóvenes, o prevenir el embarazo en adolescentes, o digamos otros temas que yo quiero proponer, digamos, para los jóvenes. Entonces, a eso es lo que nos referimos con el enfoque basado en proyectos, que es el que vamos a promover o el que estamos implementando en este proyecto. ¿Vale? Muchas gracias, Olga. Igual va a estar aquí un rato más para si quieren ahondar y seguir en comunicación con Colnodo. Tenemos una pregunta aquí adelante. Vamos a tratar de ser breves ya para finalizar y luego igual si quieren podemos seguir conversando en un espacio más informal. Buenos días, mi nombre es Juliana Cairuz, trabajo con la senadora María del Rosario Guerra y mi pregunta es si el Ministerio de Educación está adelantando proyectos, digamos, de evaluación de impacto para, digamos, cuantificar la incidencia de la tecnología en el mejoramiento de la educación, es decir, lo hable la entrega de computadores, lo hable todo, pero tenemos el problema, digamos, hace poco la Escuela de Gobierno, la Universidad de los Andes planteaba cómo llevábamos tecnología a municipios donde los maestros jamás habían tenido, digamos, contacto con un, digamos, dispositivo electrónico y por tanto pues no podía transmitir el conocimiento a sus estudiantes, entonces quería si podían ampliar, digamos, un poco cómo ha sido esta evaluación de impacto de incidencia de la tecnología en la educación, digamos, qué efectos ha tenido. Gracias. Bueno, efectivamente, como le había dicho a María anteriormente, estamos trabajando en el,
en el Sistema Nacional de Monitoreo y Control de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que será nuestra base primigenia de datos para tener una información muchísimo más de calidad a propósito del uso de los dispositivos. Tu pregunta la veo más enfocada hacia que si tenemos datos específicos a propósito de lo que se ha venido haciendo hasta el momento. Justamente salió hace poco un estudio donde con nuestros aliados de Computadores para Educar y Ministerio de Tecnologías se hizo una evaluación a propósito de que si estaba impactando positiva o negativamente esta distribución de terminales y de tabletas y la adecuación de redes satelitales y demás. Y pues para nuestra fortuna y la de todos los colombianos, esto salió muy positivo. Sí hay un aumento, este aumento se debe hacer se puede medir desde varios puntos de vista. El primero que nosotros tenemos acá es el de ICFES, por supuesto, con las pruebas SABER, y tenemos uno mucho más grande que son unas metas también del Ministerio bien fuertes, que es las pruebas PISA. Se hizo este análisis y resultó un aumento, no te puedo decir específicamente el número, pero el documento está, donde se demuestra que sí ha impactado este esfuerzo que se ha hecho tanto de repartir terminales como de incluir en ellas contenidos funcionales. Ahora, lo que decimos es, seguimos trabajando en eso, no podemos dejar a los maestros simplemente con conexión y miren a ver qué hacen, sino que se está acompañando todos estos proyectos, tienen unas cifras bastante amplias. Este año queremos llegar a 42.000 o 46.000, no recuerdo bien el número, maestros, pero en total para el cuatrienio tenemos una cifra de 130.000 más o menos, que es una proporción bastante amplia. Eso es lo que te puedo responder frente a si está impactando. Sí, sí está impactando. Adolfo, ¿tenía un comentario final? ¿O? Pues no, si quieres poniendo un poco más de, en particular de la media, digamos, como les dije, este proyecto que tenemos, algo interesante que nos ha pasado es justamente queremos ver qué es el impacto que tenemos. Y una, digamos, como confusión que se presenta muy fácilmente es que al trabajar con este programa que queremos de aprender a programar como tal, la gente asocia que van a mejorar sus competencias, por ejemplo, matemáticas. Y como que profundizando un poquito más decimos o descubrimos de otras partes donde han medido, dice eso no necesariamente sucede, porque son competencias computacionales, que son, digamos, como primas cercanas, pero no hablamos de lo mismo. En lo que concierne a nosotros, lo que queremos es ver realmente que este piloto que vamos a hacer en los 70 colegios impacte esas competencias computacionales de los jóvenes y, sobre todo, afecte lo que queremos, que es reduzca la deserción en términos de ofrecerles algo mucho más interesante y pertinente para ellos. Bueno, muchas gracias. No tenemos mucho espacio, pero estabas pregalzando la mano hace rato. Si podemos hacerlo muy, muy cortico y luego, además que todos vencieron la timidez, así que muchas gracias. Luego vamos a tener un espacio un poco más informal, así que los invito a acercarse a nuestros invitados. Tenemos personas con mucha experiencia, así que te hagamos esta última pregunta. Le pido a nuestros invitados contestar lo más breve posible para poder seguir con una parte más informal. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Blanca Cecilia Fajardo, yo soy del MINTIC. Pues prácticamente mi intervención no es pregunta, estaba esperando más bien hacerlo como al final. Quería complementar de pronto lo que Adolfo en este momento estaba comentando, los puntos Vivi Digital Plus de algunos proyectos que maneja en este momento el Ministerio. Entonces, para complementar ese tema de capacitación de todo lo que se está haciendo con esos puntos Vivi Digital Plus, también se están capacitando a orientadores vocacionales, docentes de tecnología informática y coordinadores académicos de esas instituciones y de otras más. Digamos, en este año se piensa llegar hasta el 2017 a 25.000 personas de esos tres perfiles, que van a garantizar también que los jóvenes desde noveno hasta 11, digamos, se motiven más por estudiar carreras TI. Entonces, desde ahí también son otros de los N cantidad de proyectos que tiene previstos el Ministerio de Tecnologías de la Información, conjuntamente con el Ministerio de Educación, abordar y trabajar hasta el 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Bueno, yo quiero agradecerle primero a Colnodo, que ha sido pues nuestro aliado estratégico para este proyecto. Han hecho un trabajo
Fantástico, muchas gracias. A todos nuestros invitados, primero aquí a mis compañeros de panel, de mesa redonda, gracias por venir, por acompañarnos, su experiencia es muy válida. Resaltamos también que dentro de nuestros invitados que están sentados, yo hubiera querido tener como a 10 más aquí, estuvo acompañándonos por un buen rato la directora de computadores para educar, Marta Castellanos, que tuvo que salir, que tiene una muchísima experiencia en el tema. Tenemos a Blanca y a otros delegados del Ministerio de TICS, el SENA está aquí, la sociedad civil, los scouts, gente de todas las diferentes actores que estamos preocupados, por el Congreso, los representantes de algunos senadores y representantes a la Cámara que han estado muy interesados en los temas de educación. Así que gracias a todos y ahora los invitamos a compartir un espacio y poder seguir conversando con un pequeño refrigerio. Así que gracias a todos y un aplauso porque todos se lo merecen.